Buenas días. Perdón, ya pensé que eran tardes. Bueno, estamos acá en Tonalá, recogiendo los mostrencos. Ya se tiene en la camioneta, pues, de ayuntamiento. Estamos en trabajando en conjunto con el gobierno de Tonalá. Y ahorita tenemos esta hermosa carreta vintage obstaculizando, bueno, supuestamente reservando un estacionamiento exclusivo, pero pues no es un vehículo como tal, a pesar de ser una carreta. Y pues no debería estar ahí en el estacionamiento exclusivo, es más decorativo que nada, con las macetas. Estamos esperando la camioneta y trayendo más cositas que están en sitios inadecuados y que impiden que tengamos el libre tránsito. ¿Qué tiene? Que está en la calle. Que si te das cuenta, está obstaculizando el tránsito. O sea, ahí, a pesar de ser un estacionamiento exclusivo, por el balizado, que igual no se tiene confirmado si está vigente o no, pero debe estar despejado. No, el estacionamiento, el permiso no indica que deban tener cosas obstaculizando ahí el paso, sino que tienen derecho sobre la parte del estacionamiento en ese pues en ese pedazo de suelo, ¿sí? Entonces básicamente eso. Sí, somos ciudadanos, Carlos. Somos ciudadanos que estamos cansados de que no se pueda transitar, de que no podamos andar por las banquetas, que no podamos andar por ningún lado. Somos ciudadanos cansados y estamos trabajando de mano con el ayuntamiento de Tlajomulco. De hecho, la camioneta en la que se va a subir ahorita es de inspección y reglamentos. Exacto. Pues bueno, entonces ahorita que vayamos a subir las cosas, nos periscopiamos al rato. Tonalá, un municipio para todos.